Recibamos a Jorge Valenzuela y a Luis Alvarado. Comencemos con el knockout. Qué bien te ves, me adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en el coche, que se empañen los vidrios y las reglas, que goces? Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho. Y luego you and I, me and you, oh, bailamos bachata. Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama. Voy a medir tu sensatez, poner en fuego tu cuerpo, si te parece prudente esa propuesta indecente. Son Jorge Valenzuela y Luis Alvarado del equipo Hash. Muy bien, felicidades. Okay. ¡Qué nivel! Okay. ¿Qué pasa nivel? Aquí. Vamos a empezar con Jorge, ¿no? Que habíamos dicho, estás tratando de cantar de más, de meter el estilo demasiado y estamos perdiendo la interpretación, ¿no? Y nosotros juramos que saliendo del ensayo te ibas a aplicar para hacerlo porque tenemos, a los dos los vemos y vemos un futuro. Si hubieras puesto un poco más de atención en interpretar y dejar que tu rollo fluya, híjole, otro gallo cantaría hoy. Y contigo, Luis, la verdad es que impresionaste a todos cuando nos dimos la vuelta, ¿no? Por tu capacidad vocal. Pero lo que nos pasó es que creo que estás tratando de mostrar tanto que cantas que no hay conexión. Yo voy a decir algo que a lo mejor Hanna y yo la regamos, porque la verdad, nuestro equipo es más de mujeres, porque somos mujeres, nos entendemos más con mujeres. Ustedes eran nuestros gallos, ¿no? Y se los dije en el ensayo. Para mí, los dos, yo les dije, es que no manchen, tenemos a el ganador, ¿no? Porque de verdad, lo sigo creyendo, pero tienen que sí mejorar. O sea, su audición no puede ser mejor que un knockout. Y hablo de los dos. Y Jorge, la verdad, el que piensa la riega.
y yo creo que pensaste demasiado que querías perfeccionar y no diste lo que podías dar, ¿no? Está fuerte ese dicho del que piensa la... O sea, sí me... Pero sí es cierto. Bueno, sí, en la música sí. Se me hace bien perrón y digo, para que lo valoremos todos, y cuando digo todos me refiero a ustedes dos que están ahí arriba, que estén hablando con tanta sinceridad. La neta, dije... Pero te digo por qué yo... Y lo aplaudo, neta, porque... Pero les digo algo, es con amor. Pero es con es amor, verdad, porque si no... Es y es más, di la verdad. ¿Qué? Yo qué dije de ellos... Yo dije que iban a llegar a la final, ¿sí o no? Sí. Es que tienen razón, escucharla porque tiene razón. Y todo lo que ha dicho, todas las similitudes que ha dicho, es perfecto lo que ha dicho Hanna. Gracias a todos los coaches. Hash, ¿quién gana este knockout? Lo vamos a basar plenamente en dar una oportunidad más para que realmente empiece desde cero. Y esa oportunidad se lo vamos a dar esta noche. A Luis. Eso, felicidades. Muy bien. Felicidades. Continúas en el equipo de Hash. Por favor, de ese lado. Wow. Róbenlo. Róbenlo. Era buen compañero. Por favor. Buen compañero. Jos Favela. Sí, señor. Yuridia. David Bisbal. En el escenario tenemos a Jorge Valenzuela, que está disponible para robo. Bueno, Jorge, fuerte aplauso para ti, felicidades. Seguimos con más en La Voz. Fascinante knockout del equipo Hash, Jorge Valenzuela y Luis Alvarado se disputarán la victoria. El haber quedado dos sillas en las audiciones de La Voz para mí algo fue súper importante. Me siento súper feliz. Siento que hice la elección correcta al haber elegido a las Hash. Oh, won't you stay with me? Fue una excelente audición. Me sentí muy satisfecho y creo que logré el propósito. Se giraron las cuatro sillas con el equipo Hash. En el caso de Jorge, creo que sí, los nervios ganaron lo mejor de él y no lució hasta el coro. Y lucir hasta el coro, pues no, en una competencia ya te comiste un buen tiempo en donde puedes estar mostrando lo mejor de ti. Quiero escuchar de qué se trata la canción y no enfocarme tanto en que estás queriendo meter la voz cantada todo el tiempo. Me he sentido un poco frustrado ya que, independientemente de la etapa, o sea, vienen muchas cosas, es como un cóctel de sentimientos encontrados, nervios, el hecho de que me estén sacando de mi estado de confort en los géneros que yo canto. Luis tiene que escuchar un poco a sus maestras y ver cómo puede lucirse en esta canción como se lució en las audiciones. Oí el coro y dije, ahí está. Ahí está Luis. Ahí estás, pero al principio era demasiado. No siento yo que no hayamos cumplido sus expectativas, simplemente les quedamos a deber un poquito. Pero de eso se trata un ensayo, vaya. Vamos a un ensayo y para la presentación vamos a ir aún mejor preparados para dar esa expectativa que tienen de nosotros. Les voy a decir algo, hay miles de voces bonitas, hay miles de voces bonitas. Lo que buscamos es conexión. Entonces, de nada sirve que tengas un millón de arreglos y de adornos y matices si no me vas a hacer sentir nada. Es tiempo de continuar con un knockout del equipo Hash.